nosotros formábamos en diciembre los grupos, la familia, y lo que cantábamos eran gaitas. Qué cosa, ¿no? De las de antaño, las gaitas, imagínense. Y mis hijos, ¿y esa música qué es? Me decía Gustavo, pequeño. Y yo, bueno, esas son las gaitas de antes, les expliqué yo, ¿no? Bueno, y de ahí les llegó a ella la idea. Hace muchos años hace más de 40 años, estaban patinando, se usaba mucho patinar entre los jóvenes. Estaba patinando un grupo de muchachos y después de tanto patinar cansados, se sentaron acá a descansar. Y dijeron, cóchale, ¿por qué no hacemos un conjunto de gaitas para animar nuestras casas, nuestros amigos, de compartir con ellos? Formaron una serie de jóvenes estudiantes de allí mismo, de la urbanización Sucre, conformaron un grupo que con el tiempo se llamó lo que hoy se llama Los Guacos, pero en aquella oportunidad el primer gobernador de esta democracia que nosotros tuvimos y que siempre le estaré agradecido al doctor Horacio Guillermo Villalobos. Nunca tendremos todos los que por los Guacos han pasado con qué pagarle ese gesto tan bonito que fue el primero que financió un grupo. En esa época se estilaba ponerle nombre de pájaro a las agrupaciones. Entonces nosotros también caímos dentro de eso, pero todo el mundo decía el nombre de un pájaro, las chiritas, los carpinteros, esto, y no, nunca nos pusimos de acuerdo. Afortunadamente era de madrugada y pasó el pájaro guaco famoso de aquí en el Estado Zulia. Y emitió un sonido guaco, guaco, guaco. Entonces, bueno, ese es el nombre. Aquí en Maracaibo siempre ha tenido una connotación de pájaro de malagüero, cosa que no es verdad, porque el primer verso que nosotros nos hizo un compositor, que era iletrado, pero que componía mejor que muchos que son universitarios, decía, pájaro de malagüero, llaman al pájaro guaco. Si yo lo agarro, lo rasco y lo convierto en gaitero. Pájaro de malagüero, llaman al pájaro guaco. Si yo lo agarro, lo rasco y lo convierto en gaitero. Ustedes saben que el guaco supuestamente es un pájaro de malagüero, ¿no? Pavoso. Un animal que el que lo ve hace cuidado con eso. Porque originalmente el conjunto se llamó Conjunto Gaitero Estudiantil Los Guacos del Zulia, que estaban prácticamente todos ellos estudiando en el Liceo Udón Pérez de esta ciudad de Maracaibo. Yo entré en el Liceo Udón Pérez a estudiar cuarto y quinto año, a estudiar ciencias, y en la misma sección estudió conmigo Mario Viroria, José Castillo, conocí a José Tineo, a Marixa Morales, a Rey Marín. De hecho, integramos el grupo de gaitas del Liceo Udón Pérez y de por ende eran parte de los Guacos. Yo tengo un hermano que se llama Gustavo, yo me llamo Alfonso. Cuando yo hice los Guacos, Gustavo tenía 7 años. Gustavo estudiaba en Pamplona, tenía 13 años. Gustavo era muy flojo, no le gustaba estudiar, y el señor Alfonso y la señora Aura lo enviaron a estudiar a Colombia, a Pamplona. Yo lo mandé a estudiar allá porque que me quería jugar béisbol y tal, y no, internaron y no interné en Pamplona. Me vino de allá de 15 años. Ya. Pero siempre, él con su música. Yo dije, no, me hizo 2 años en la Universidad de Ingeniería y dijo, esto no es lo mío. 4 de los Guacos en nuestros principios, estuvimos durmiendo 4 días en cajas de cartón en una estación de servicio en Caracas, cuando en Caracas hacía 12, 13 grados de frío, 5 cobijas, la misma ropa para llevar, poder llevar la cinta, para que por primera vez la señora Luna, la mamá de Alfredo Sadel, el cual Dios tiene que haberla premiado, porque yo creo que si esa señora no acepta lo que nosotros de 15, 16 años llevamos a Caracas y nos entendió, quizás más con amor de madre que como producto comercial. Esa señora fue quien le dio la chispa, que encendió lo que hoy nosotros somos. Por cierto, en la primera grabación de Guaco, en el año de 1964, está inserta una producción de este señor José Castillo, muy hermosa, muy, muy bonita. Quiero, como dato histórico, aportar el hecho de que este primer disco fue grabado con el sello de la mamá del gran cantante Alfredo Sadel. El gran general Padilla es un lago maravilla, testigo de una... Propició, pues,
la primera grabación del conjunto gaitero estudiantil Los Huacos del Sur. Huaco tuvo una trascendencia, fue progresando musicalmente con una velocidad increíble, porque precisamente había muchos talentos allí. El Pompo Aguado, Alfonso, Gustavo, este muchacho Mario Viloria, que es uno de los fundadores y gran compositor. Igualmente, pues, gente de gran valía. Hubo una época que Huaco pegó un tema que se llamaba Los Huecos, de una gaita de Mario Viloria, donde en un concurso de Tele 13, donde el animador era Gilberto Correa y Marco Aurelio Gámez, padre, concursamos y el Huaco llegó de tercero. Nunca olvidaré ese viaje nosotros a Dícora, porque cuando nosotros estábamos entrando a la recta esa que va de la carretera de Punto Fijo hacia la ruta que nos llevaba a Dícora, conseguimos unos niñitos con dos botellas rotas que hacían el mismo efecto del papel celofán con el peine, pero yo nunca lo había visto con una botella, y ellos cantaban de su folclore canciones. Y nosotros de ahí aprendimos una gran lección, que del pueblo es de donde se aprenden las grandes cosas. Nosotros tomamos eso como ejemplo y nosotros grabamos una gaita que se llamó Gaita con Botella. Cuando me puse a buscar a que le sacaba notas, oí dos botellas rotas y me las puse a soplar. Y me pude impresionar cuando con un papelito se sonaba tan bonito y ahora la van a escuchar. Y de ahí en adelante, el oído musical de nosotros verdaderamente comenzó, aunque ya tenía la inquietud, comenzó a despertar. Y comenzamos a adicionales instrumentos a la gaita, no con el objeto de destruirla, al contrario, siempre fue el contrario. Nosotros lo que queríamos era engalanarla, embellecerla, decorarla, remozarla, llevarla al verdadero sitial que ella se merece. Empezamos con la innovación, entraron muchachos talentosos como Nerio Franco, como José Luis García, Ricardo Hernández, que con el transcurso del tiempo le iba a dar un vuelco a la gaita, le iba a dar un vuelco al grupo. Ya en el año 68, 69, imagínense, como quien dice, para completar aquella modernidad, aquella tendencia a superar cada año la forma de interpretar, se adhiere o se anexa a la banda el famoso Nerio Franco, que es para mí el mejor cuaterista que ha nacido acá en el estado Zulia, haciéndole unos arreglos a la temática, a las gaitas, unos arreglos corales, unos arreglos vocales polifónicos, súper modernos. Yo creo que esos eran los cuñados de la época, ¿no? Aprendimos oyendo al precursor de la armonía bonita en Venezuela, el maestro Alemán Romero. Aldemao Romero metido aquí, ¿no? La onda nueva. Entonces, en coro, ningún conjunto de gaitas se había atrevido a hacer eso. Entonces, la 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 la. Y otra vez, quiero demostrarle con la gaita ahora. Que tiene un sabroso son. Yo me quisiera como lo bailan hoy las muchachas, si les gusta mi nueva gacha, va a estar alegre este parrando. En el año 1971
llegó a mi casa Gustavo Aguado, que vivía cerca de la urbanización donde yo vivo, en la zona norte, a invitarme para que grabara algunas cosas con ellos. Volví otra vez a incursionar dentro de la gaita, pero con un grupo completamente diferente, un grupo que innovaba, que ya estaba buscando como 5 años más adelante lo que sería el progreso de la instrumentación y de los cambios dentro de ese ritmo que nos une, que es la gaita zuliana. Entonces ahí fue donde empezó esa cosa de remozar la gaita, ponerle mucha armonía, ¿ves? Con las voces, con el cuatro y hacer acordes bonitos, ¿no? Los niños pobres preguntan, ¿dónde está San Nicolás? Y los niños ricos juegan, y los niños ricos juegan felices en Navidad. Los niños pobres preguntan, ¿dónde está San Nicolás? Y los niños ricos juegan, y los niños ricos juegan felices en Navidad. Suena campana armoniosa, suena sin cesar. Ding-dang, ding-dang, que el niño triste al oírte se pondrá a cantar. Tu tañido trae la dicha en la Navidad y un mensaje de esperanza a la humanidad. Entra Lee Primera, como quien dice, aquí estoy yo. Y yo, Gustavo tomó muy bien la semblanza de Ali, el estilo de Ali, y entonces empiezan a salir aquellos éxitos que los recordamos enormemente, como el hecho de Perdóneme, tío Juan. Perdóneme, tío Juan, pero se ve que no sabe nada. Las cosas que yo le digo se sienten en carne propia, en tierra venezolana. El imperialismo yanqui hace lo que le da la gana, pero perdóneme, tío Juan, no se me quede callado. Las cosas que yo le digo se sienten en carne propia, que en tierra venezolana. El imperialismo yanqui hace lo que le da la gana. El hecho de hay que aligerar la carga. Busca al obrero en la fábrica. Dale la mano al obrero, dile que la lucha es larga, que hay que aligerar la carga. El año 72 entra el señor Argenis Carrullo a la banda. El señor Argenis Carrullo no era cantante, sino simplemente lo contrataron para que tocara las congas. Por cierto, lo hace muy bien. Yo fui el que inicié, el que por primera vez incursioné meter la tumbadora a los huacos, el primer conjunto que metió las congas. Y de ahí yo le dije que yo no, o sea, que prácticamente yo no quería seguir tocando tumbadora, yo lo que quería era cantar. Entonces Gustavo Aguado me dijo, bueno, seguí tocando la tumbadora y ahora vas a ser conguero y cantante. Entonces en el 1973 grabó, ahí viene caminando el negrito y los muchachos le gritan, negro caremono, ven para acá. Ese fue el primer tema que yo hice en la vida mía. Le gritan, ahí viene caminando el negrito y los muchachos le gritan, negro caremono, ven para acá. Nosotros quisimos hacer los cambios en la gaita tradicional, buscar la gaita dentro del tiempo, pero adornándola musicalmente, introduciendo instrumentos como la tumbadora. Hoy en día la tumbadora, todo el mundo toca las tumbadoras. La tumbadora la introdujo Argenis Carrullo dentro de los huacos y se quedó. No hay grupo de gaita donde no toque una tumbadora. Y aparte de eso, la parte musical, o sea, los grupos se preocuparon más por hacerla musicalmente más bella, más,
más rica musicalmente. Nosotros luchamos por imponer un estilo y luchamos contra la gaita tradicional. Sobre todo en el Zulia estaba vivo Ricardo Aguirre y los conjuntos estaban pegados. Ricardo Aguirre grabó un tema que decía que los gaiteros Nueva Ola, la gaita modernizaron y atentaron. Y mira, nos tocó enfrentar a cualquier cantidad de críticos de la gaita tradicionalista, porque la gaita tiene críticos tradicionalistas, locutores tradicionalistas que la defienden, los respetamos, los queremos, pero nosotros vemos la gaita bajo otro punto de vista. Al comienzo encontró mucho enfrentamiento, encontró mucha pared. Y nos los pusimos en el hombro, Oscar García Jr., Argenis D'Arienzo, Enrique Rodríguez Mota y Danilo Bautista. Año 1972-73, donde lo que ellos estaban haciendo, pues, ellos chocaba contra lo que era establecido dentro del ambiente gaitero. Pero contaba con algo a su favor, que era el ritmo, era el swing. Y esta es una ciudad con mucho color, con mucho ritmo, con mucho swing. De hecho, Huaco viene a concentrar todo su trabajo en lo que es el tocar para el bailador. Una labor muy dura que comenzamos Pompeyo fue hacer la promoción de divulgación del grupo. Recuerdo que cuando empezamos con las giras nacionales, nadie conocía a Huaco en toda Venezuela. Y Pompeyo salíamos con los discos en la mañana a visitar emisora por emisora en cada región, a invitar a los locutores, a hacer radio. No nos ponían, fueron muchos años de trabajo, de todos los días echándole piernas en Maracaibo, en todas partes. Tocamos de gratis en muchas partes, en muchas obras benéficas, ayudamos a quien podíamos, divulgamos y teníamos un criterio de respeto y de amistad. Luis Rincón fue el hombre que logró suavizar ante los medios los ataques, el hombre que logró sumar nuevos amigos, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Luisito Rincón fue el hombre que prácticamente se puso en los hombros todo lo que era ese grupo, ese cardumen de personas o de pescaditos llamados Huaco, que se identificaban por eso, o sea, por la misma juventud que los rodeaba, lo caribeño del ritmo y las ganas de disfrutar. En la época que yo entré a Huaco, o sea, a nadie le gustaba, porque era la evolución de la gaita, que la estaban echando a perder. Por eso es que tu tradición es un arte que yo creo incomparable. Por eso no soy culpable, que a veces modernizarte. Soy zuliano como tú. Gaita, tú has sido mi encanto, y si te he variado tanto, son cosas de juventud. Perdóname, mi bella gaita zuliana, porque tu música quiera renovar con pinceladas hermosas melodías, con la fantasía de quien quiera cantar. Solo una estrofa debo entonar por ti, pero las otras me las dejáis a mí. Con esta gaita yo quiero interpretar tus bellas notas, tu prosa singular, que en ese tiempo la gente decía, cónchale, los Huacos están destrozando la gaita, cómo le van a meter guitarra eléctrica, cómo le van a meter bongo, cómo le van a meter piano. Pero quien inicia eso de la renovación, de que ellos quieren que la gaita trascienda frontera, que nosotros queremos que se escuche en Miami, en los Estados Unidos, en España. Entonces empezaron a adornar la gaita. Entonces, no me importa que digan que no te quiero. Porque trate de innovarte con un acorde sincero que vaya a modernizarte. Gaitaré mi sueño, gaitica de mi corazón, te llevo dentro de mi alma y solo Dios sabe cómo te quiero yo. Cuando decimos gaita siempre será gaita, ahí lo está diciendo todo, eso lo decimos señor García y yo. ¿Qué pasó? Que ahí decíamos que gaita, como la pusieran, la remozaran, le imprimieran instrumentos nuevos, siempre iba a ser gaita porque se conserva, repítote,
la cadencia. Gaita, siempre serás gaita, pues tú, aunque más moderna. Pues tú, aunque más moderna, más estilizada. Nada empaña gaita, tu destello es tu luz. Y el gaitero por siempre en su pecho te lleva aferrada. Yo, por ejemplo, siempre mantuve, y Gustavo, mi hermano, siempre mantuvo la posición de que, por ejemplo, ¿qué hace un furro que solamente da dos tonos dentro de una riqueza musical como es una composición musical de una gaita? ¿Qué hace un furro ahí? Quizás le dé una connotación que en un tiempo era válida, pero hoy en día eso no tiene sentido. O sea, es el bajo el que suple esa posición. Quizás eso sea más decorativo, se podrá hacer decorativo, pero estoy seguro que esos dos tonos nunca, o sea, en el 99% de las veces, nunca van a coincidir con lo que profesionalmente tú tienes que hacer y musicalmente tienes que hacer. Eso es una forma de ser responsable para con un público. Entonces ya ahí entra Guaco con un sonido, o sea, acaparando el mercado nacional con un sonido distinto. Nosotros teníamos mucha influencia de Cheo Feliciano, de Héctor Lavoe, comprábamos muchos discos, porque de ahí Ricardo Hernández es el que se son Montuno, mi gaita tiene Montuno. Bueno, eso lo sacamos de un disco de Ismael Miranda. Son Montuno, Borinquen tiene Montuno. De ahí. Estamos cambiando eso por esto. Hace tiempo que no canto una parranda, parranda, que es buena parranda, que suena, suena, pero suena, suena, pero suena. No me digan nada. Son Montuno, mi gaita tiene Montuno. Era la idea de seguir innovando para sacar la gaita del Zulia, para sacar la gaita de Venezuela. Y todo el mundo los números de Guaco los escuchaba ahí. Y entonces el asunto no era hacer proyectos, sino buscar los músicos. Entonces necesitaban un bajista porque yo tocaba el bajo, yo tocaba el 4 y hacía los arreglos con Guaco. Pero entonces vamos a buscar un bajista. Y buscamos a un hermano de nosotros, que es Carlos Sánchez. Nosotros le comenzamos a meter guitarra, por cierto, con Nerio, que Nerio es un extraordinario músico. Le metimos la guitarra, le metimos piano a José Luis García y vinieron todas esas fusiones que hicimos en la armonía, ¿no? En la armonía no nos ganaba nadie en Venezuela. Grupo de gaita con la armonía igual con nosotros no nos ganaba nadie en Venezuela. Entonces llegamos inclusive allá a la tierra de ustedes, a nuestra bella capital, y la gente se quedaba paralizada de ver a Guaco para los años 70 con los arreglos, la innovación de los arreglos, los acordes, la armonía bella que nosotros hacíamos. Y entonces yo recuerdo en las Aguas que hay una de las experiencias feas. Recuerdo que estábamos tocando una gaita, creo que era Guaco Diferente, algo así, que le metíamos a fusión de la salsita que le metíamos nosotros, y llegó un tipo de ese maracucho radicado en Caracas, y nos bañó con whisky. Esto no es gaita, yo quiero oír gaita. Bueno, enseguida los leones encabezados por Gustavo Aguado, mi compadre, que se la tiraba de Cassius Clay, quería pelear eso, pero no, a la larga pues Gustavo me decía, no, vamos a quedarnos tranquilos porque todos los que, eso no entiende lo que estamos haciendo nosotros aquí, pero los chamos que están creciendo, nosotros nos molestos, pues, todos en las aguas que hay. Pero esos chamos que están creciendo, todos esos van a ser Guacos. ¿Y de dónde son los chamos que crecieron? Gustavo era, para ese entonces era un pitonizo. Ricardo Hernández y yo le decíamos, yo tocaba el bajo, por ejemplo, y ya hacía solo el bajo cuando hacía, ¿no?, como la guitarra, y él tocaba con el dedo gordo.
el mambo de María la Boyera, porque yo dije, no, Guaco está muy complicado, vamos a hacerle un mambo, y eso trajo bastante inconveniente con Guaco, porque eso no iba a empezar así. Eso iba a empezar como Los Tres Chiflados. Pa 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 pan. Pa 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 pan. Pa 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 pan. Pa 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 pan. Pa pa pan. La muchachita que en el mercado, y le dije, no. Eso va a empezar de una vez así y luego el mambo. Y con el bajo, pum, pum, pim, pum, pi, pum, pim, pum. Y en toda Venezuela todo el mundo lo tocó. Yo le decía a los guacos que tocáramos, que había que pegar un tema a nivel nacional para que conocieran a Guaco. Yo llevé a un amigo mío llamado Simón García, que para mí es uno de los mejores compositores, más completo. Pero se nos ocurrió hacer un tema llamado María la Boyera, en el 76. Simón García y Ricardo Castillo. A los casados vendré al contado y a los solteros pollo de día. Si algún muchacho... Ese tema dio a conocer a nivel nacional al grupo Guaco. Si usted lo recuerda. Porque antes no se conocía. Porque yo me pasaba en el centro comercial con Cresa, en la ciudad de Tamaraco, en Los Mercedes, con un grabadorcito con Ricardo Hernández. ¿Qué es Guaco? Y dice, mi alma, ¿qué es eso? No lo conocía. A mí me gusta romper los esquemas. Es más, cuando yo hice Amparito, en el 75, entrando Guaco, los mismos guacos me decían que no grababan eso porque era muy salado. Era porque ellos andaban adelantados, pero tal vez no captaron la parte comercial de ese tema. Y yo estaba, yo la saqué de Barranquilla para acá, la mitad, y de aquí en Maracaibo. También te lo puedo decir ellos. Y no se grabó porque había otra inquietud entre los guacos que era válida. Victorera del mar, victorera del mar. A veces llegaba, por ejemplo, y se le ocurría a Ricardo Hernández, chicos, vamos a grabar una plena, que es un ritmo puertorriqueño. Eso les da a ustedes la idea de cuánta música escuchaban, porque para hacer esos arreglos, tocar una plena con un conjunto de gaitas, eso no es nada fácil, dadas las condiciones del ritmo, ¿no? En el año 78, yo pienso que es el año más importante para Guaco en Caracas, porque precisamente ese año graban ese famoso long play doble con Velvet, que ahí tienen una cantidad de piezas como Paroxismo, los famosos Chistes, el Aguinaldo Maracucho, ahí hay una cantidad de temas maravillosos. Guaco era un cardumen, un grupo gigante de amigos. Guaco era el periodista, Guaco era la gente que salía a bailar en cada fin de semana. Una expresión musical del Caribe. Vengan ya a divertirse, que la noche está por empezar. Quiero acompañarnos en esta fiesta musical. Cantaré. Entonces, la batería en los años 80, donde le da un vuelco a lo que es el estilo de lo que es Guaco. Otra etapa más, otra etapa más de lo que traen ellos. Tan bonita, se la canta.
dio a flotar el más bravo gaitero mayor. Esta movidita tan bonita se la canto yo a Lozano, el más bravo gaitero mayor. Esta movidita contra danza con danzón es un homenaje que sale del corazón para el burrero, para el gaitero, que siendo gaita siempre primero. Esta movidita contra danza con danzón es un homenaje que sale del corazón para el burrero, para el gaitero, que siendo gaita siempre primero. Posiblemente a nivel nacional del grupo, sostenida, el hit sucesivo año tras año. En María La Ballera fue un 75, 76, 77, y luego no habían, no había en Caracas éxitos contundentes. Lo mío fue una seguidilla como intérprete con ellos, de hit sucesivo año tras año, ¿no? Y fue cuando se homogeneizó el éxito a nivel nacional y recorríamos de este a oeste, de norte a sur, hasta en el lugar más impensable del país. Yo siempre he dicho que cuando tú metes una sección de violines así en un grupo de fuerza, de salsa, los violines son como para bajar ahí la fuerza, o sea, es como ponerlo más romántico, más no sé qué, o sea, no es tan cubano, pues. Venía con un patrón de producción musical muy definido en cuanto a la grabación de una gaita que se le llamaba entre nosotros la mitad, mitad gaita, mitad tamborera. Permitido calificar como gaita cualquier tiempo musical bailable, indiferentemente de la del tiempo musical que comprenda la misma pieza, por el hecho de incluir tambor y charrasca, que son dos elementos típicos de la música zuliana. Comienza a imponerse en el país, que son los últimos 3-4 meses del año, hace 20 años atrás, coadyuvó a que el mensaje en español, claro y concreto, fuese asimilado, entendido y trasladado del cepilladero al raspado en aquellas partes donde no se le llama necesariamente como nosotros los maracuchos llamamos al raspado, cepillado. Thank you.
sabroso, cepillao, dándole y dándole al pedal, porque el burro lo tengo empeñao. Pero que cepillao, cepi, cepi. Te invito a probar el sabor que aminora el calor a tu vida. Pero que cepillao. Yo estaba tocando batería y Ricardo Hernández incorporó a su hermano a tocar tumbadora. ¿Qué pasaba cuando yo tocaba batería? Ricardo se ponía a tocar tumbadora y cuando él cantaba, tocaba Gustavo. Entonces ellos se turnaban. Pero ya Ricardo estaba como que más, con más ganas de figurar adelante, y había como una especie de tren delantero y todo eso, y ya él formaba parte de eso. Entonces se me puso medio chiquita la cosa, porque yo, bueno, pero si Federico se viene ahora, y entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo puedo decir que si no hubiese sido por esa situación, incluso hoy muchos grupos de gaita no te hubiesen timbal. Porque si la primera vez que en una gaita se incorporó un timbal, pues fue porque los guacos lo incorporaron y fue por esa situación de presión. Yo tenía un timbal que yo había comprado con una orquesta donde yo tocaba y me había quedado, el timbal estaba nuevo prácticamente. Y bueno, pues el día que llegó Federico, nosotros tocamos, por cierto, cerca aquí en una casa, en una fiesta o algo así. Y yo sencillamente, sin más ni más, llegué, permiso, armé mi timbalito porque ya yo sabía lo que me venía. Y nosotros nunca hablamos de eso. Nosotros nunca, o sea, nadie me enfrentó para decirme, oye, suena bien, o no suena mal, o ¿por qué te lo trajiste? Simplemente yo arranqué y empezaron todas las canciones, y bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, quedó. Prepárame para mañana la conchera de agua limón, que seguro que no aguanto que me aturdo con el ratón. Si el estómago se enluta, un vaso de sal de fruta. Si duermo no me despierte mi corazón. Esto que prometa me comprado. Y si me gusta vuelva a usted. Como un matillo y colorador. Te acostumbra será mejor. Me gusta el ponche, me gusta el sol. Puro tu tierra, tu corazón. Salto del 82 al 83, que es cuando en el 82 está la sección de cuerdas, y ya en el 83 se recorta la sección de cuerdas porque se metió una sección de metales completa, pues dos trompetas, un saxofón y un trombón. Y entonces ya parecía un liceo militar, en tarima era como un 22, una cosa así. Pero bueno, era un super bandón y de hecho el grupo era famoso por ser la gandola, la cosa que sonaba grandísima, pues claro. Obviamente, éramos bastantes tocando, tenía que sonar grande, pero lo bueno es que sonaba con carácter. Hay un elemento muy importante y común. Guaco grabó muchos temas universales. El cigarrillo del café no era el cepillado, la carreta de refresco de cola, de menta arrastrada por un burro o por un maravino en bicicleta. Sale Amílcar, figura representativa, es una pérdida sensible para el grupo y la salsa como tal a nivel mundial tuvo un bajón, el merengue digamos que abordó espacios que antes estaban ocupados por la salsa y bueno, por supuesto, eso afecta también. Sin embargo, tú mencionaste Sentimiento Nacional y A Comer, dos temas que bueno, debo decir que A Comer fue el seleccionado para hacer el corte promocional ese año. Un tema cantado por Gustavo después de muchos años de ser Amílcar Boscán el cantante de los temas promocionales. A comer. A
todos los placeres de la vida, uno de los más importantes es el comer. Y es que el comer es tan sabroso. ¿Aceptarían ustedes que yo les invitara a comer algo divino? Conmigo se rompió un hito, que fue el primer caraqueño que formó parte de Guaco. De hecho, me llamaban el caraqueño, pues. Y mucha gente en Maracaibo no lo aceptaba. Pero bueno, finalmente me fui, tú sabes, me fui coleando por los palos ahí. Tuve la suerte de recibir entonces, aunque no el promocional, que era comer, sí, el tema Sentimiento Nacional, que los programadores de radio en el Zulia particularmente, aunque se les pidió que colocaran el tema promocional, que era comer, ellos dijeron, estamos de acuerdo, pero ya escuchamos el disco y nos gusta Sentimiento Nacional. Auténtico y nacional. En cualquier parte se le encuentra y notas la diferencia por su sabor especial. Desde que nació la radio el mundo entero cambió y se hizo tan necesario el radiecito que yo tuve que comprar varios. La novela, papá con el noticiero, con el rosario la abuela, y en vacaciones de escuela, el chamo con el rockero. El índice campinado, y de locos fueron tanto, los mecates aboñados, se acabaron los arcados. Entonces en esta tercera etapa entran estos nuevos componentes, que si bien la experticia no era, tú sabes, muy grande, en cuanto al tema de hacer arreglos y tal, sí tenían una concepción distinta, una propuesta distinta, porque bueno, todos la tenemos, ¿no? Buscando un sueño entre el cielo y el mar, rumbo hacia arenas blancas donde quiero estar, donde tu cuerpo se pueda broncear entre costas azules. Empezó a tomar rasgos diferentes a lo que se hacía antes, y por eso se determinó que, bueno, a partir de ahí se abría un poco más el compás, la posibilidad de realizar cosas y de abordar nuevas, no nuevos géneros, digamos completamente, pero sí al menos rozarlos un poco, dejarse influenciar, que permeara hacia el concepto Guaco la influencia de repente más pop americana o incluso jazzística. Cuando ellos hablan conmigo, diciéndome que participara, Gustavo habla conmigo, como coproductor de ese año, o sea, de ese CD, yo le dije, Gustavo, yo lo hago solo con una condición. Primero, para mí es un gran honor, y segundo, me gustaría mucho que nos complaciéramos mutuamente, porque aquí estamos en juego como que ustedes como grupo y yo como compositor. Y yo sé que a ti te gustan las cosas que son innovadoras y que son impactantes, ¿no? Y yo te voy a dar una cosa innovadora, pero te voy a dar también cosas bien comerciales. Y yo le dije, Gustavo, ¿qué te parece si grabamos un merengue? No, ni me lo propongas, porque es que yo con eso no quiero nada. Merengue para mí me parece que es un ritmo muy... O sea, no había manera de que a ellos como músicos les llenara pues el concepto merengue. Decían que era un concepto musical muy vacío. Y un día lo invité a que fuera a ver a las chicas del Can. Y él lo hizo. Y a partir de ese momento,
él pues comenzó a concientizar de que era un movimiento musical muy comercial. Bueno, y permitió que yo le escribiera un tema llamado Discúlpame pero perdóname. Ese le antecedió a una que fue más exitoso todavía para Guaco, que se llamó Cuatro Estaciones. Yo creo que con eso marcan ellos un hito bien importante en su carrera. Merengue tipo Guaco, pues vamos a hacer un merengue, pero con una mezcla de lo que normalmente los guacos siempre han hecho. Bueno, y ahí comienza entonces esa cuestión de lo que es el merengue conmigo, particularmente que al año siguiente grabo entonces Cuatro Estaciones. Nuestro amor duró cuatro estaciones, nuestro amor duró cuatro estaciones. Cuando te conocí fue como primavera, te entregaba toda mi vida por entera. Y así llegó el verano y con él la pasión, fuego nos... Era el momento donde, ¿qué es lo que está en la actualidad moviéndose? ¿Qué es el ritmo que se está moviendo? Adentro no gustaba mucho que se hiciera merengue, pero era lo que se estaba oyendo. Es tener la vigencia en ese momento, y entonces tú tienes que pegarte a eso. O sea, no te puedes quedar atrás. Si te quedas atrás, no tienes chance. Tienes que estar ahí. A lo mejor no nos gustaba la forma como se hacía el merengue, pero lo hicimos como nosotros nos gustaba. Como nosotros entendíamos que se podía hacer. Hoy, como dices tú, no se puede dejar de tocar ese tema, pero no es merengue, porque ahora se hace otra cosa. No sé, un ritmo totalmente distinto. Lo que pasa es que la referencia que se tiene de aquel tiempo, entonces no es merengue, pero ya no se está haciendo merengue porque no hay, no es la forma de tocar el merengue. Él me dijo que qué posibilidades había en que yo le escribiera o le hiciera un calipso, porque ellos querían hacer algo para esa zona, precisamente buscando mercado, y porque musicalmente les llamaba muchísimo la atención, porque ellos vieron un grupo de calipso que los impactó, pues. Ellos, acuérdate que ellos son como que científicos musicales, seguidores de lo que ellos ven que pueden hacerlo o hacer el remake que se necesita para hacerlo el estilo de Guaco. La fórmula de los personajes estaba como agotándose. De hecho, el último éxito de personaje fue Zapatero. El reportero no fue éxito, que fue lo más triste de todo. Que lo hicimos para dedicarle, para hacer un tributo a la prensa y a los comunicadores sociales. Y de verdad se hizo así, con toda esa intención. No con la intención de pegar, de alabarlos ni nada para que los pegaran, ¿no? Sino como un tributo. Y lo que menos le prestaron atención fueron los comunicadores sociales. Soy el mejor zapatero, zapatero rey.
déjate clavar. Cambio en la manera de, en la estructura de las canciones, en los temas de las canciones, que en la temática de los temas que hacía Guaco, que fue cuando entró Jorge Luis Chacín. Eso le dio como un empuje hacia otro rumbo a Guaco, que para mí fue el que debió mantener por un tiempo, no para siempre, porque Guaco es muy evolutivo y siempre está sujeto a cambios. Gran Coquibacoa ideó un ritmo que se llama tamborera. Es la fusión de los chimangles de San Benito, digamos, con la salsa, la guaracha, y de ahí en adelante comenzaron a fusionarse como un elemento importante que ellos absorbieron de Gran Coquibacoa para poder hacer de Guaco lo que es hoy en día, y eso es importante. Hacía por lo menos una gaita, pero llegó un disco donde ya no se hizo gaita. Había que hacer algo con respecto a eso, no por ni por demeritar a la gaita, ni por ni mucho menos por faltar a la chinita, porque eso era una especie de promesa que tenía Gustavo con la chinita, de grabar una gaita a la chinita todos los años. Pero también se quería quitar la etiqueta de grupo de gaita, grupo de sembrino, ¿no? Que pienso que si hubiéramos seguido grabando una gaita a la chinita, no lo hubiéramos quitado. O Guaco no se lo hubiese quitado tan fácil. Todos los años te preguntas qué vamos a hacer ahora y qué hacemos y a quién invitamos, qué hacemos ahora que sea diferente. La participación de Gilberto en ese disco a mí me parece que fue muy positiva, tanto para él como para nosotros, para Guaco como grupo, como artista. Le abrió las puertas a Guaco a nuevos mercados. Igualmente, a pesar de que ya Gilberto era un artista bien popular aquí en Venezuela, eso le dio también como más fuerza a la promoción de sus temas aquí. Y a raíz de eso se hicieron muchos conciertos en los que él participó como invitado, y mira, y de todas esas interacciones salieron cosas positivas, tanto de la interacción directa con Gilberto como con los músicos que trabajaban con él. Como ya se había tomado la decisión de no incluir gaitas en los discos, entonces él se le ocurrió la idea de hacer un disco de gaitas, pero con gaitas clásicas, las gaitas que le gustaban principalmente a él. Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande.
idea de Gustavo. De hecho, muy pocos intervinieron en las grabaciones de esos discos. Muy pocos de los Guacos. Nosotros en ese disco nos enfocamos más que en la forma de las canciones o la, las rearmonizaciones, que sí las hay, por supuesto. Nos enfocamos más en la, en el ritmo, o sea, en los que son los golpes, ¿no? Los golpes de Rincón Morales, los de Cardenales. Por ejemplo, si había una gaita que había sido grabada originalmente por Saladillo, entonces nosotros grabábamos la canción desde el punto de vista rítmico, basándonos en la versión original, ¿no? Y no grabándola con el golpe de gaita como se hace ahora, o como se hacía en esa época, que es muy parecido a como se hace ahora. Luis Enrique estaba por aquí y simplemente lo invitamos a grabar, y eso fue lo que sucedió. O sea, estaba, de hecho, lo que grabó Luis Enrique no fue una gaita ni mucho menos, sino un aguinaldo. Y a mí me parece que la participación fue muy hermosa, ¿no? Porque además, o sea, no muchos artistas tienen la oportunidad de expresarse a través de la música tradicional, ¿no? De algún otro país. Fueron producidos los dos primeros por Rafael Greco, y Juan Carlos Salas, que intervino el segundo, no me acuerdo. Y el tercero fue hecho por Juan Carlos Salas. En el tercero sí hubo más intervención de nosotros. Pero eran ideas de Gustavo, ¿no? De hacer sus proyectos él, y compensar eso de que iba a dejar de grabar La Gaita de la Chinita en el disco de Guaco, con esos discos, más o menos. Esa fue su intención, ¿no? Ya eso es negocios. Yo no lo meto dentro de la trayectoria de Guaco, siempre se relaciona a Guaco porque lo hizo Guaco. Pero ya eso es otro. Ya es como negocio, ya eso lo hicimos, o lo hizo Gustavo, como negocio. Si me preguntaban, yo nunca estoy de acuerdo. O se deja, o se deja, o se deja adentro, o se deja afuera. Desde el rincón de mi cuarto, te vi pasar con tu encanto, y mi sorpresa era tal, que me quedé sin hablar. Definitivamente fue un disco bien importante y que tuvo mucho éxito, pegó muchísimo, y así que con ese disco estuvimos trabajando más de 2 años. Guaco todos los años hacía disco, todos los años hacía un disco, y después de Triceratops pasamos, yo creo que más de 2 años sin grabar, porque el éxito fue brutal, definitivamente. Tocábamos con mucha frecuencia. Sáname tu amor en primavera, o la sombra de tus ojos, o tu tierno corazón. Regálame un poquito de tu vida, que me alienta y me consuela cuando estoy lejos de ti. Regálame tu voz, God.
Que decidimos, bueno, decidió Gustavo volverla a incluir en el disco, meterle la tambora y la charrasca y remezclarla, que por cuestiones de tiempo también en la mezcla del primer disco no quedó muy bien. Y es cuestión del destino, simplemente que la hayamos vuelto a meter en otro disco y que en ese disco es que haya funcionado. Es cuestión del destino, porque ese tema en el primer disco pegó en Maracaibo, pegó, sonó mucho. Pero en el resto de Venezuela no. En el segundo disco fue que pegó en toda Venezuela y volvió a pegar en Maracaibo inclusive. Todo ese disco, el intro del disco, el concepto visual del disco, la fotografía, la puesta en escena de los conciertos que se hicieron con ese disco, los conciertos en el Poliedro, la parte visual, todo fue otra cosa, apuntando a una dirección, digamos, no radicalmente diferente, porque en esencia era lo mismo, en esencia es Guaco, en esencia es el ritmo de Guaco, pero la sonoridad era muy diferente a la del disco anterior, a la de Triceratops. El tema este de Venezuela, de Simón, 95, ese lo ensayamos en el disco pasado, 93, y no. Ese fue uno de los que Gustavo filtro ahí. Que tú agilas con mi canto porque sabes que te quiero. Mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo. Caracha negra. Esa. Y vi pasar un pescador junto a la arena, junto al sol, con la sonrisa azul de un nuevo amanecer. Y con el agua entre los pies me le acerqué y le pregunté, ¿cómo anda todo por aquí? Sin vacilar me respondió, pues aquí todo está muy bien, nada es igual que antes, todo está mejor. Aquí no existe corrupción, enfermedades ni dolor, la duda ya terminó, no, no, no. Más adentro en la ciudad, un hombre lleno de bondad se me acercó, me dio la mano y me invitó a desayunar. Me dijo, vente pronto hermano, que ya vamos a empezar. Parece que se lograron cosas muy importantes en cuanto a audio, en cuanto a arreglos, en cuanto a ejecuciones. Fue el primer disco desde que yo entré en Guaco en el que grabábamos todos juntos. Se grabó todo en vivo. Eso es otra cosa importante de ese disco. Por tus caprichos. Mataste la ilusión de ese sincero amor. Por eso te digo que yo no sé por qué te quise. No sé, no sé, no sé por qué te quiero. No sé. Anteriormente, cada quien sabía la parte que iba a grabar, y como se grababa por partes, grababa primero la batería, se vaciaban la secuencia, después, bueno, los metales grababan otro día con sus papeles. Pero en este disco, específicamente, toda la percusión y la armonía grabó junta. Grabamos, ocupamos
todo el espacio de, del estudio, todo el espacio de Sono 2000. En la sala principal estaba Fernando con la batería. En el estudio B, en la sala del estudio B, estaba Julio con el timbal. Néstor estaba en el control room del estudio B con las congas. En un pasillo estaba, estaba Frank con el bongó y la campana. En el control room del estudio A estábamos Morris con el bajo, pero el amplificador de Morris estaba en el segundo piso, metido en un baño y microfoneado en un baño aparte de, del estudio. Y yo con el teclado. Y grabamos la sección rítmica juntos, sin vernos. Tuvimos que armar un sistema de audífonos por todo el estudio para poder escucharnos. Pero fue bien interesante la experiencia. Fue bien, bien interesante porque el resultado, el swing que tienen esas grabaciones es definitivamente distinto a lo que ocurre cuando grabas todo por partes. Y Luis Fernando definitivamente es, digamos que es otra etapa de Guaco. Él ha marcado mucho a la agrupación por... Primero porque él entró con muy buen pie. Él venía de hacer precisamente un ensayo importante con lo que es el movimiento musical de la salsa o de la tamborera con Gran Coquibacoa. Y bueno, Gustavo vio con muy buenos ojos a Luis Fernando para que estuviera en la fila de Guaco. Y a él le tocó pues la suerte de grabar un tema de Jorgito muy bueno que se llama ¿Cómo es tan bella? Si le agarro una mentira y nada más, voy a ver si existe alguien que cuando yo falle, pues te quiera cortejar. ¿Cómo es tan bella, donde soñamos la eternidad y donde curamos? ¿Cómo es tan bella? Ese disco fue fuerte musicalmente. Si se hubiera arriesgado con otro disco en la misma línea y hubiera sido un producto independiente, hubiera sido más fácil, porque el trabajo de radio hubiera sido más fácil, porque los operadores y los programadores de radio hubieran asimilado más fácil un producto más comercial y hubiera sido más fácil poner el disco en la radio. Por eso es que yo digo que con Guaco tuvimos bastante suerte, porque todo lo que intentamos en buena parte se dio. Y Guaco en muchas partes, no, ya no solo de Venezuela, del mundo, se entiende como un grupo de fusión. Como todo proyecto independiente, tenía una carga de riesgo bastante alta. Sin embargo, Guaco siempre confió en su mercado natural.
en sus seguidores. Digamos que el desarrollo del disco tuvo momentos tensos. Me imagino que también el hecho de enfrentarte como grupo a la producción ejecutiva del, no solamente del disco, sino de la distribución, de la promoción, saber que tienes todas esas responsabilidades por delante y que tienes que hacer un disco que pegue, que sea un disco de éxito. Obviamente tuvo sus momentos tensos en el camino, pero el resultado está ahí. Fue un disco también con temas importantes, con aportes bien interesantes, pero sí, era una historia completamente diferente para el grupo. No es lo mismo estar confiado con que un sello te va a distribuir, te va a vender, a saber que tienes esa responsabilidad en los hombros. Acerebonco fue como un antes y después, a mi juicio. De hecho, el disco completo Amazonas es un antes y después. De lo que llaman los gringos un breakthrough. Después, antes y después de Amazonas, ya el grupo no fue el mismo, pues no venía siendo de una manera tal. Por lo menos el trabajo que hizo Rafael Greco ahí fue, como todas las cosas que él hace, un trabajo de hormiguita, que bueno, pues con todo y los tropiezos que tuvo lo pudo llevar a cabo, y hacer un cosa ganó comentarios a nivel internacional bien positivos. Según tengo entendido, esa fue una de la canción que llegó a manos, o a oídos, perdón, del famoso pianista Chick Corea, que aparentemente él no había escuchado nunca a Guaco, y lo que le tocó escuchar fue a Cerebonco, y el tipo parece que se le movió el suelo, pues empezó a preguntar quiénes eran estos tipos y un poco de cosas. Cuando yo escribía para Guaco, yo no escribía para un género, sino que yo escribía para los músicos de Guaco. Yo, cuando estaba haciendo un arreglo, pues pensaba en el baterista de Guaco, que en esa época era Fernando Valladares. En su forma de tocar, en su forma de en su estilo particular. Pensaba en Moritz, que era el bajista para la época. Entonces él escribía a él, pues, ¿no? Escribía para el grupo que teníamos, o al grupo al que yo pertenecía. Bueno, estuvimos en España, que era que todas las noches iban a una placita a escuchar música. En esa época, yo me acuerdo, estábamos haciendo un disco también. Estaba en la plaza, Gustavo oyendo, yo iba ocasionalmente a la plaza, no iba todos los días. Estaba oyendo un disco de James Brown, me acuerdo yo. Y James Brown, que es el maestro del funky, nosotros nunca habíamos hecho algo funky. Y se nos ocurrió hacer en ese año un tema funky, y bueno, yo tuve que escuchar bastante música de esa funky para poder hacer un arreglo al estilo. Tanto es que cambié las armonías del tema. Esa fue la intención, que los temas viejos, que los jóvenes de estos momentos que están descubriendo Guaco no conocían, los conocieran y con un sonido más nuevo, porque si se le volvía a dar con los arreglos de esa época, eran totalmente extemporáneos y no manifestaban fielmente lo que era Guaco en ese momento. Y no me dejan vivir.
No fue tan descabellado el cambio de tema en tema, porque se mantiene la esencia de las canciones originales. Claro, varían en los arreglos musicales, pero para mí no es grande el cambio, así de que digan, no las reconozco. Y expresa lo que es Huaco, el cambio que había tenido Huaco desde que se hicieron esos temas originalmente hasta el 99. Tú agarras el disco y bueno, pero esta la propuesta es una balada. No, la propuesta no es la balada. La propuesta es la esencia que tiene el disco. O decir algo, es el trabajo, la esencia que tiene el trabajo, que es el Huaco. En mis pensamientos, sin mis paredes hablaran, te contaran de mi vida, que no significa nada si no es contigo compartida. Huaco lo conoce mucha gente en el exterior, sí, pero todavía no lo conoce la gente que lo tiene que conocer. Y eso apunta directamente al disco, eso apunta directamente a la distribución discográfica, eso apunta directamente a un trabajo bien llevado de promoción que no se tiene, eso apunta directamente a un manejo bien conducido tanto de del producto musical que se tiene en las manos, que es una cosa bien hecha, muy bien hecha, profesionalmente muy bien elaborada, con todo el amor y el conocimiento del mundo, pero tú no haces nada teniendo en la mano el disco mejor hecho de la historia si lo estás manejando mal. El público cautivo que tiene la música latina en Europa es un público totalmente abierto. Abierto a cualquier manifestación de tipo latino o de género latino. Y más aún si aporta cosas nuevas, que es lo que hace Huaco. Es un reto encontrarte con otras cosas que nunca has visto, pero tenemos la confianza de que lo van a entender, porque hay una avidez en Europa por la música latina, pero como te dije antes, por otro tipo de música latina más... Sí, de avanzada, una propuesta más vanguardista. Ellos están acostumbrados actualmente a escuchar bandas que van llegando de todo el área del trópico. Cuba está llevando muchas bandas que son vanguardistas, una banda bien en la onda de lo que tenemos nosotros, lo que llevamos nosotros. Y bueno, esa es la expectativa de que podemos gustar allá. Yo sé que esto es un proceso, tú sabes, expansivo. Ya lo que la banda, y estamos seguros
de que la banda, lo que la vean los empresarios, se van a acercar. Vamos a sembrar. Es que es una cosa bien, bien, bien interesante, no, no, no es silvestre. La gente se va a impactar. En la mañana, cada mañana, buscando un café, rompiendo calles, comiendo sueños, y tu esquinero nunca me falle. Y cada día, todito el día, después de un negrito, un cigarrillo acompañando la letanía de no hay trabajo. Un cafecito y fumando, la piscina simulando. Que viene un cafecito y fumando, ahí va el taxista. La falla de Guaco no ha sido en el extranjero para lograr la internacionalización. No ha sido de música, aunque si la música fuera más simple o más comercial, por supuesto que hubiera tenido más posibilidades de éxito afuera. Pero perdería la personalidad del grupo y de lo que es Guaco. Aunque se han hecho cosas como La Turbulencia, que más comercial no se puede, y han resultado acá. De hecho, resultó en Francia. Sonó con ese disco, sonó en Francia y estuvo en los primeros lugares. Saca el freno y déjate llevar este vuelo a la alegría. Las noches de luna llena son para hacer tonterías. Si estás más buena, revientas, más bella que tú, dime quién. Ven acá y baila conmigo, que yo sé que bailas. Donde sí realmente creo que ha pegado la cosa es a nivel internacional, porque vamos a estar claros, Guaco no es un producto fácil para el mercado latino, precisamente porque no es un producto fácil, porque no es una cosa tan digerible como podría ser cualquier salsa de cualquier artista que yo pudiera nombrar en este momento. Porque hasta eso hoy en día es una fórmula. La salsa ya dejó de ser la cosa aventurera y la cosa de experimentación que fue en los 70. La música de Guaco, hasta donde yo la pude tener en mis manos y hasta donde la conocí, no lo es. No se rige, nunca se ha regido por esquemas determinados. Simplemente una cosa bastante, digamos, de energía, ¿no? De emoción. Y lo que más tiene a su favor Guaco es eso, que es diferente en cuanto a sonido, en cuanto a arreglos, en cuanto a musicalidad, en cuanto a todo, a imagen, a lo que se presenta Guaco visualmente, es otra cosa. Muchos músicos que lo conocen y lo respetan, pero siempre es un bajo perfil. Siempre, como lo calificaron una vez, siempre es el secreto mejor guardado de Latinoamérica. Y el tiempo pasa y llega un momento que muchos en algún momento se habrán formulado la pregunta, ajá, y así va a ser, per secula seculorum, el secreto mejor guardado de Latinoamérica. ¿Cuándo va a ser el gran día que la cosa se va a expandir? ¿Cuándo es que llega la seriamente llamada internacionalización del grupo? La experiencia de este año fue muy bonita y muy agradable y unas expectativas increíbles. Porque íbamos a Europa, 2 días, 3 días, bueno, chévere. Pero esta que hicimos esta vez fue como más extensa, fue más reconocida. Entonces, ahora se está moviendo eso. En España se está editando el disco. Ahora tenemos un agente en Europa y tenemos una empresa que ya negoció con la... Y entonces, ya como que hay un sello, ya hay una empresa, ya hay un manager. Entonces, como que se está viendo más visible. Entonces, con esta experiencia de este año, vimos
que sí estaba, sí, sí gusta. La gente le encanta eso, a lo mejor no lo entiende, pero lo baila. Formamos tremendo bochinche y a la gente le gusta, a la gente de Europa es. Todos estos intentos los estamos haciendo nosotros mismos en Europa y por el cierto prestigio que ha logrado el grupo, muy artesanalmente se ha dispersado por todo el mundo. Yo no puedo pasarme toda la vida haciendo el pastelero, el cepillado. Sería muy fastidioso y yo estoy en contra de la rutina y visceralmente nosotros estamos abiertos a otras cosas, a investigar y eso. Estructuralmente nuestra vida es eso y la permanencia de Guaco en tanto tiempo y la vigencia de Guaco es por eso mismo, por el tambor, por la charraca, sino por la forma de investigar, de hacer unos planteamientos y bien hechos. De eso se trata el movimiento de Guaco. En Estados Unidos, en escuelas de música, en Berkeley, en las más famosas, se ha analizado y se ha estudiado el fenómeno Guaco, pues. Eso lo conoce todo el mundo, hasta los cubanos, todo el mundo conoce esa fórmula. Pues nosotros fuimos los primeros que empezamos a trabajar. Por ejemplo, nosotros tenemos con la batería más de 25 años, usando batería, y entonces esto es un planteamiento que mucha gente discute, que nosotros estábamos en lo que está pasando con la timba. Nosotros hace muchos años estábamos haciendo timba. Pero lo importante es que la cosa continúe y las ideas no, y la inteligencia no se acaba. Hay una filosofía de la vida que es el hombre que no cabalga con los tiempos está escribiendo su propio epitafio. Yo pienso que se trata de eso solamente, de cabalgar con los tiempos, adaptarse a los tiempos, y lo otro lo hace tu inteligencia, la creatividad. Y esto es Guaco. Especial. Guaco es Guaco. Creatividad. Guaco es Guaco. Qué buenos son. La bandera de Latinoamérica al resto del mundo. Experimento, éxito y familia. Una familia. Lo mejor del mundo para mí. Una de las bandas más importantes de este país, más innovadoras, más interesantes, y lo sigue siendo. Un sueño. La super banda. Que siga Guaco para arriba. Guaco es Zulia. Un manantial de corazón. Sabrosura. Gustavo Alfonso y compañía. Él no, él dice que eso es Gustavo Aguado y compañía. Inmortales. Todo para mí.